voy a hacer un review y voy a hablar de el Mazda 6 al New 2010. Recuerden que este canal que recientemente creamos vamos a hablar y a traer las mejores opciones de compra especialmente usados. También hablaremos de algunos vehículos nuevos, modelos recientes, pero en especial esas opciones para usted consumidor que está en su hogar, que de pronto está pensando en endeudarse en préstamos bancarios, en carros nuevos, como lo que ya hemos hablado y seguiremos haciendo, que no es la mejor alternativa a comprar lo que son al menos las gamas bajas de Renault y Chevrolet, que son lo peorcito por tantos millones. Entonces, desde mi punto de vista, les voy a traer opciones de qué vehículos usados de pronto gama media o alta premium pueden conseguir con esos dineros que compran vehículos ahorita nuevos que están sobrevalorados y pues vamos a empezar a traer ejemplos. Usted tiene 5 millones, 10, 15, 20, 25, en fin, vamos a traer varios ejemplos de las mejores opciones desde mi punto de vista. Usted se puede comprar de acuerdo a sus necesidades y vamos a empezar a hablar sobre mi Mazda 6 Al New 2010. Recuerden que este modelo lo encuentran entre 2010 a 2014. Voy a empezar de el por qué compré este vehículo para, para los que de pronto tengan de pronto mis mismos gustos y necesidades. ¿Qué buscaba yo principalmente en el vehículo usado que iba a conseguir? Más que todo, motorización, diseño, elegancia, es como lo que buscaba. Un vehículo con una excelente motorización, pues de acuerdo, acorde pues a, al presupuesto. No voy a decir que este Mazda 6 es el más potente, pero... De acuerdo al presupuesto y lo que uno puede conseguir, en mi gusto y en mi opinión es lo como de las mejorcitas opciones que uno puede obtener por ese dinero. Hay muchas más, les reitero. Voy a hablar de muchas otras más opciones de acuerdo a sus gustos y bolsillos. Pero para mi gusto este era de lo mejorcito. Yo estaba entre Audi y BMW, pero estos dos anteriores teniendo en cuenta el costo-beneficio y diseño increíblemente sí a mi gusto no me parecieron la mejor opción. No estoy diciendo que Mazda es mejor que Audi y BMW, pero para lo que yo buscaba sí, que era un promedio entre diseño y potencia, me llama mucho la atención un Audi A4 por ejemplo el 1.8, increíblemente tiene menos caballaje que este más Mazda 6, pero pues obviamente es cilindraje menor, 1800, este es un 2500, obviamente este va a tener mucho más torque, me incliné también por unos BMW, pero lo que conseguía con este dinero que es entre 30 a 35 millones ya de pronto no valían la pena porque si sí eran vehículos ya muy viejitos y con mucho kilometraje y en cuanto a diseño con ese dinero no preferiría. Lo que encuentro con ese dinero en diseño en BMW no me mató, la verdad. En interiores, en corte, no me gustó. Preferí este y también, pues, por, por ir empezando un poco suave, teniendo en cuenta lo que va a ser costos, mantenimiento, todas las cosas. Entonces, finalidad: lo que buscaba yo, diseño y potencia y torque. Esto yo no voy a sufrir por consumo ni por nada, eso no es mi inconveniente porque no soy el que lo uso a diario el carro para desplazarme a mi lugar de trabajo. En fin, no lo necesito para eso. Carro es para disfrutarlo en viaje, disfrutar sus prestaciones, su potencia, su torque. Eso es lo que buscaba yo. Ya vendrán muchas más descripciones de muchos vehículos más para ustedes. En diseño, me parece que tiene un frontal imponente que logra una mezcla de fortaleza, agresividad con una dosis como de elegancia con un fin de ofrecer un bajito coeficiente aerodinámico de 0.27 que tiene que busca bajar, bajar el consumo de combustible y disminuir el ruido de marcha con lo que con lo que además logra una más agradable y silenciosa movilización con respecto a lo que venía más de seis 6 hacia atrás ha mejorado en rigidez torsional y capacidad de absorción de energía esto es en caso de colisiones termina ofreciendo mucha mayor protección para los ocupantes en una eventualidad de accidente principal todo en seguridad este es de los equipos de los vehículos con mejor calificación en la Latin Inca y estas entidades que califican la seguridad de los vehículos. Es un carro muy, muy largo. Una lancha, ¿listo? Pero como les digo, es lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Esto es un carro de 4, punto, prácticamente 4 metros con 80 centímetros de largo y un ancho de 1,8. Tiene un motor 2,5 litros construido completamente en aluminio con sincronización secuencial de válvulas, se llama que llaman SBT, que genera una potencia de 100, 168 caballos 170 a 6.000 revoluciones. Torque de 23 a 4.000 RPM que permite pues, mayor eficiencia y menor consumo. Una caja de cambios de de cinco velocidades automática con un sistema adaptativo incluido por decirlo así a la caja de cambios tiene controles de leva en los volantes, de los cambios, que ya les hablaré un poquito más adelante y les mostraré con detalle. Este sistema adaptativo que les mencioné eh, se adapta, a la redundancia, al estilo de manejo del piloto para una mejor respuesta cuando el vehículo se exige. Tiene unas luces frontales bicenón con un sistema adaptativo AFS. En cuanto a la nivelación electrónica, este sistema anticipa y gira la proyección de la luz hacia la curva que se esté tomando para ofrecer mayor visibilidad sobre cualquier obstáculo presente en la vía. Esta misma autonivelación ajusta automáticamente la altura óptima de la proyección de la luz dependiendo de la carga del vehículo, porque pues, si le metemos mucho peso al vehículo es diferente que cuando vamos solo nosotros, entonces le, la altura del vehículo cambia un poco y estas y esta autonivelación ahí es cuando ejerce su función. De acuerdo al peso y la altura que tenga el vehículo, pues nivela los faros. Bueno, ¿qué encontramos antes de ingresar al vehículo? El, el método de desbloqueo, por decirlo así, el bloqueo central del vehículo. Tiene acá un sensor, observen, con solo atravesar los dedos, ni siquiera tengo que tocar la manija. Debe ser un sensor como infrarrojo, que al yo atravesar, atravesar, pues, pues la mano, él manda una señal al vehículo diciéndole... Hey, están intentando abrir. Entonces el vehículo, el vehículo va a verificar: hey, eres el patrón o no? Tienes la llave de apertura. Entonces, en esa fracción de, de, de segundo, cuando ingresamos la mano, con solo ponerla ahí el vehículo el vehículo escanea si el que está poniendo la mano es el que tiene la llave de apertura que pues le, básicamente no es una llave ya se las muestro pero pues es un naptic key que, que no usan llave ya son con encendido con botón y ya no se usa ya entonces él escanea y verifica si el que está intentando jalar la palanca es el que tiene la llave entonces funciones pues que que no sobran que son útiles que son innovadoras para ese entonces eh, el vehículo que nos representa comodidad en cuanto a que no tenemos que estar sacando la llave del botón y poniendo desbloquear o bloquear nuestro vehículo pues con solo acercarnos el escanea si somos los que tenemos la llave y nos desbloquea las puertas y podemos ingresar al vehículo acá está la llave que básicamente no es también tiene ese botóncito negro que ven ahí en la en, en la perilla es pues como el botón de orden también pues se, se puede usar con la misma finalidad que pareciera pues como un lector de huella que es donde uno pone el dedo y le manda la orden también de escanear y si tenemos la llave con nosotros el vehículo también realiza la apertura y quita los seguros al ingresar al vehículo con lo primero que nos topamos son las sillas tenemos un sistema electrónico de ajuste de posición en ambas sillas en piloto y copiloto que es bastante admirable para un vehículo de estos años y con estas memorias muy interesantes Observen que pues oprimimos la memoria y el vehículo no la ajusta automáticamente es decir si la silla estaba en otra posición o hay varias personas que usan el mismo vehículo pues para eso se pueden usar estas memorias o si la silla estaba desajustada, mal posicionada. pues simplemente ejercemos esa función. Preconfiguramos pues la posición que queremos para la, la memoria que deseamos. Y si la silla se encuentra desajustada, solo la oprimimos y listo. Ajusta en altura, fondo, espaldar. O sea, pues modifica absolutamente todo. La silla lo puedes... Es decir, la altura de arriba a abajo de la silla. De atrás hacia adelante. Inclinación. Adelante y hacia atrás de la silla en general y del espaldar, entonces algo muy, muy, muy completo. Pues era la gama top en ese entonces de Mazda, su Mazda 6 en, en sedan. Entonces pues tratarán de hacer su mejor vehículo. Entonces muy útil estas memorias, en especial si varias personas conducen el mismo vehículo. Lo ajustan a su nivel deseado, altura y posición con solo un botón. He escuchado que hasta para otro tipo de países traían una funcionalidad de calefacción en el asiento. Pues eh, bueno, acá no se usará en nuestro clima tropical, pero climas extremos y muy fríos pues no sé qué tan útil y que tan rico puede hacer que se le caliente o no el trasero, pues si lo tienes porque de pronto hace falta, porque hay temperaturas en países que llegan a, muy, a ser muy frías, piloto y copiloto las funcionalidades de ajuste electrónico pero en copiloto si no tenemos las memorias, pero si el ajuste en ambos que es bastante bueno que encontramos, al interior empezamos por las puertas, materiales de muy buena calidad, encontramos bloqueo para todas las ventanas, control elevadillos de todas sus puertas, espejos abatibles, control de posición del espejo del piloto y el copiloto, el espejo retrovisor pues, <coughs> tenemos una función automática de elevado de vidrio para el piloto es decir que con un solo toque elevamos o bajamos el vídeo obviamente pues también lo podemos hacer manualmente a la posición que deseamos pero es un poco útil para dar un poco de, de distracción en el momento de la conducción los espejos vienen abatibles con el botón más no con medio del desbloqueo ni o bueno no le no le conozco me disculparán pero no le conozco pues que, que tenga el tenga la abatibilidad de los espejos automáticamente cuando uno apaga el carro o lo parquea como pues ya pues si carros muy muy modernos lo traerán este hasta donde yo sé no lo trae pero si sí trae el botón para que se replieguen y controlamos de manera muy fácil eléctricamente ambos espejos retrovisores desde el mando del piloto bueno una de las funciones que sí son muy útiles en especial cuando vamos de compra o vamos a ingresar algo al, al baúl del vehículo es nuestra apertura remota con un solo botón Oprimir, lo dejamos oprimido, oprimido y él nos abre el baúl. Entonces, es bastante práctico, inclusive ya hay ahorita una un poco más práctica que les mostraré sin necesidad de sacar el control de nuestro bolsillo. ¿Cómo funciona la otra? Con solo tener nuestro control De nuestro bolsillo y sin sacarlo, con solo acercar nuestro dedo acá y, y presionar acá el sensor de apertura, él detecta automáticamente si el que está intentando abrir es el que tiene la llave. Si es correcto y tú tienes la llave, pues te abre el baúl con solo ese botoncito. Sin necesidad de llaves ni, ni botones forzosos. Es un botón de tu contacto muy, muy suave con un botón digital. Eh, y nos abre el baúl de manera muy práctica, muy útil de verdad cuando uno viene con paquetes en ambas no Solo ponía el dedito y nos abre el baúl sin necesidad de bloquear el vehículo, eh, de activar la alarma. Aquí abajo pues, se encuentra también pues, la llanta de repuesto. Ahí tengo también un poco de desorden que cargo mi inflador y mi kit para despinchar por eso está un poco desordenado ahí abajo y un baúl bastante espacioso el cual tiene una capacidad de 510 litros con todas las, las filas de asientos disponibles si replegamos las sillas traseras hacia adelante nos da una capacidad aproximada de 1700 litros de verdad que es muy largo y muy grande tuve una mudanza recientemente me cambié de ubicación y pasé prácticamente más del 70% de mi casa en el televisores, camas, colchones, pues no de los camas doble, pero sí los que habían mediano. Me cupo absolutamente casi toda la casa. El 70% lo pude trastear sin afán, ya que pues me. Me movaba de un lugar a otro, que eran relativamente cerca las dos ubicaciones. Entonces, muy, muy bueno el espacio que se puede obtener con solo el baúl o desplegando las sillas. Muy, muy útil, de verdad. Bueno, para el encendido de nuestro vehículo, ya es tan simple como un botón. Pues, si ustedes dirán que ahorita muchos lo traen, pero ni siquiera hasta marcas gama baja lo, lo implementan de, de los modelos recientes. Pero bueno, entonces, para ese entonces, pues era muy aceptable, muy novedoso. Encendemos el vehículo con un solo botón, teniendo nuestra. Llaves de acceso en nuestro bolsillo o cerca. Indicadores los básicos: las RPM, el nivel de combustible, parqueo, reversa, neutro. Si estamos en modo manual o modo deportivo, pues temperatura. Tenemos acá en el reloj el kilometraje total. Tenemos la temperatura exterior, que es muy, muy útil para cuando los que nos gusta viajar bastante vemos en que un odómetro ya les dije la trip 1 y trip 2 nuestra caja tenemos este modo aquí automático bueno tenemos el nuevo parqueo reversa neutro y el modo automático si giramos a la derecha vamos a poder conducir nuestro vehículo por decirlo así un estilo manual haciendo los cambios nosotros hacia arriba o hacia abajo los cinco cambios observen cómo se modifican los cambios ahí no avanza más pues porque estamos frenados pero ahí nos mostraría el cambio en el que iríamos y que también lo podemos realizar de estas levas que es súper útil eh, y un poco la verdad gomoso, la verdad yo no lo uso mucho, podemos subir o bajar los cambios de acá poniéndolo en este modo, no lo uso mucho, si, eh, de pronto en una loma muy pronunciada si lo pongo ahí y, y para cuando quiero que el carro suba a unas revoluciones determinadas y al ritmo que yo quiero para que de pronto no se esfuerce tanto, pero en conducción normal no lo uso mucho porque si quiero el desempeño máximo lo controlo con el nivel del acelerador. Así es. simple. Entonces depende cómo uno vaya acelerando, él va ejerciendo la aceleración que uno necesite. Y es bastante intuitivo su computadora en ese sentido. Si le quiero llevar a tope las revoluciones, no necesito pasarlo a manual, simplemente ejerzo el acelerador a fondo y él hace sus revoluciones a tope, a lo que da, a las 6000 rpm y puedo obtener todo su desempeño. Entonces es un poco gomoso y atractivo que tenga los cambios en el volante, súper bacano la verdad y un poco útil de pronto en, en subidas muy pronunciadas lo pongo en ese modo tenemos acá sensores de apertura de las puertas muy muy útil de verdad una vez iba con alguna puerta levemente abierta y no lo indica está levemente abierta no sólo si está abierta completamente si está levemente ajustada no lo indica también hasta el maletero una vez lleva el maletero medio abierto no ajustada por completo y me aviso la verdad Esto es muy útil tenemos todos los otros sensor de cinturón de seguridad nos avisa si va puesto o no el de el piloto bueno, en cuanto a seguridad, él maneja control de tracción, estabilidad. El control de tracción básicamente evita que las ruedas motrices patinen, reduciendo pues el par del motor cuando se detecta pérdida de tracción en alguna de ellas. Entonces si tenemos un desnivel, el carro está desnivelado, o cuando estamos en barro, en fin, evita que las ruedas pa patinen. El control de estabilidad también, básicamente, muy útil. Eh, si digamos estamos en lluvia o en curva y hacemos algo y perd estamos perdiendo pues el agarre o la tracción, en milésimas de segundo lo He notado el vehículo cambia la potencia y la aceleración es lo que básicamente para que lo entiendan es decir si como una curva y nos estamos yendo de pronto nos vamos a volcar un ejemplo el vehículo disminuye esa fuerza de aceleración aplicada en la determinada rueda para que pues no se pierda la tracción y evitar incidentes bueno nos vamos un poco para la parte del confort aire acondicionado dual o bisona que llaman mucho es decir cada salida a la izquierda o derecha de nuestro vehículo podemos controlar qué temperatura puede salir independientemente cada salida de ellas, entonces podemos por la del piloto, podemos manejar a una temperatura y por la del copiloto a otra, observen, uno lo puede graduar con cada perilla, entonces, muchas veces el copiloto quiere una temperatura diferente, entonces comodidades que son bastante innovadoras en, para el modelo que es el vehículo que era 2010, que nos implementaban todas estas comodidades y este confort también tiene la opción de, del modo automático sincronizar la temperatura automáticamente y pues la potencia del aire y pues las funciones convencionales de del aire, del evaporador de desempañador de vidrios, de adelante y atrás. Las rejillas de pasajero y pilotos son graduales y giratorias, entonces nos permite muy cómodamente escoger exactamente la dirección a la cual nos expulse el aire. También tenemos aire acondicionado, la opción de que nos dispare la corriente de aire hacia nuestras piernas o mezclado. En fin, tiene bastantes configuraciones del aire. Acá, pues en el, en el mismo panel de visualización del aire, tenemos pues unas funciones convencionales de consumo, distancia, promedio, velocidad, promedio, promedio de consumo y varias cositas interesantes que nos ayudan a pues a controlar el consumo de nuestro vehículo que importantísimo puede oscilar entre 25 a 35 kilómetros por galón un poco o un poco más en carretera eso depende del uso somos patabrava si le damos muy suave o si vamos viajando es un carro pues que consume combustible pues todos todas las, la potencia potencia torque velocidad tiene su precio es un carro que ya les dije es para disfrutar y de pronto no puede ser el más indicado si a diario te desplazas a a tu trabajo, a no ser que tu problema no sea el combustible y no sufras por eso. Bueno, algo que quiero, pues ir resaltar antes de que se me pase sobre el modo de ser cajas automáticas, pues que antes de yo tenerlas decía, ah, eso es las cajas automáticas, es para niñas, que no se siente la potencia, en fin, uno juzgaba sin, sin conocer. Y la verdad, sí, no volvería a una transmisión mecánica en mi gusto. Muchos lo preferían, pero sí representa mucha comodidad. Al menos ese vehículo que me presenta la opción de modo deportivo manual también eh, me representa más comodidades que desventajas y mucha más por decirlo así seguridad en cuanto a las manos en que estás concentradas tus manos netamente en el volante y, y en la condición más que en estar metiendo pues los cambios entonces se siente más libertad en la conducción un poco más de estar uno más disponible las manos para cualquier cosa del manejo entonces me gustó y no vi sacrificado ni potencia al menos en este vehículo ni potencia ni desempeño entonces no me parece negativo este tipo de cajas que tiene otras cositas también muy útiles en especial en ciudad en trancones este tipo de cajas automáticas si y este al menos este vehículo se mantiene en unas revoluciones muy bajas entre 600 y 700 entonces si estás digamos parado en un trancón no necesitas ni estar metiendo y sacando los cambios ni ni el embrague para avanzar con solo levantar el pie del freno el vehículo tiene un avance, si estás en plano, pues lento, pero es progresivamente útil. Entonces, un ejemplo, estamos en un trancón muy, muy arranque y pare, arranque y pare, no tiene un saque metiendo cambios ni acelerar. Con solo soltar el freno, él se desplaza un poco de manera lentamente, ponle a 4 o 5 kilómetros por hora, desde que esté en plano el vehículo. Entonces, una función que es muy útil en trancones y, asimismo, en reversa, eh, con solo eh, ponerla en, en este modo, soltamos el freno. Y él empieza un avance desde que esté en plano. Un avance bastante cómodo, lento y que nos permite concentrarnos más. En el parqueo y no tanto en la aceleración dura o alta entonces es muy cómodo estas cositas de este tipo de caja muy útiles en este sentido otras funciones espejo retrovisor es electrocrómico que llaman mediante un sensor de luz que detecta pues cuando hay una luz alta que viene atrás que nos pueda estar deslumbrando eh, el espejo retrovisor se opaca automáticamente para evitar ese destello. Cuando la luz es muy alta, pues atrás. Cuando ya desaparece este estello, el espejo vuelve a su condición normal. Tiene un botón de encendido y de apagado. Y reitero, cosas muy útiles y de mucho resaltar que aplicaban hace 10 años o más en la marca. Que le reitero, este vehículo para Colombia, el Mazda 6AL New, que llegó desde 2010. En Japón originalmente salió en 2007. Aquí a los 3 años fue que no lo, no lo trajeron. Originalmente fue en 2007. Entonces son muchos años y ya implementaban estas tecnologías los japoneses. Bueno, en materia de sensores, tenemos sensor de lluvia bastante útil y bastante. Intuitivo, no es simplemente un sensor que detecta lluvia y ya se mueve el motor de los parabrisas. No, señores, muy intuitivo en cuanto a que, por ejemplo, bueno, con determinada potencia de lluvia, por decirlo así, para que entiendan, una, una lluvia en determinada frecuencia. Si el carro está detenido con una potencia de lluvia estable, él nos maneja los parabrisas en cierta velocidad, en una velocidad que no es tan, que no es tan repetitiva, porque pues estamos detenidos y no necesitamos una limpieza tan rápida. Si el vehículo cambia a cierta velocidad, pero así la lluvia, estén la misma cantidad en la misma potencia de lluvia por decirlo así esta velocidad ya cambia porque vamos andando y si vamos a una velocidad mayor es necesario mayor limpieza entonces cositas que uno ve no es simplemente un lector un sensor de, de lluvia sino que es bastante intuitivo en ese sentido pues bastante útil no tenemos que mover absolutamente nada con la lluvia automáticamente depende su intensidad era la palabra para la lluvia eh, pues se activa a determinada velocidad sin que tengamos que mover nada bueno en cuanto a Aquí un poco el panel de instrumentos del volante, de mandos. Podemos modificar lo convencional que es el volumen, pasar y retroceder las canciones o los videos. Tenemos también la opción de, de mute o mute, que es silenciar por completo el volumen de nuestro radio. Esta no es la pantalla original del vehículo, pero aún así quedó configurada con estos mandos. Pues la palanquita de subir y bajar el volumen. Aquí a este lado tenemos, y el lado derecho del timón, tenemos lo que son los mandos del de la velocidad crucero que es básicamente pues si vamos, un ejemplo en carretera y queremos descansar el pie un ejemplo pues simplemente oprimimos el botón configuramos ahí más o menos la velocidad y el vehículo permanece en esa misma aceleración sin necesidad que tengamos el pie sobre el acelerador Un poco, la verdad, pues gomoso y pues sí, se supone que una, una, una utilidad para descanso, en fin, pero pues que yo prácticamente no uso de pronto ruta el sol, que son rectas muy largas, y quiera uno descansar el pie, desde que el sistema note cualquier cambio frenado, en fin, pues se desactiva. Pero pues el que le sirva, pues ahí tiene esa función. Que tenemos acá en los mandos izquierdos, control de luces, entonces. Es lo que les decía ahorita al principio, tiene control automático de luces en cuanto a que, pues, tiene sensores que, de acuerdo a la hora del día y, o a la iluminación, pues se activan las luces automáticamente sin tener que mover absolutamente nada. Una preocupación menos a la hora de conducir, y en especial en este país que, que los chupas andan de cacería y muchas veces se pegaban hasta de las luces para sacar compañeros. Entonces, ya el carro automáticamente enciende o apaga luces de acuerdo a la visibilidad y recuerde que también es automático la graduación de los faros de acuerdo al nivel eh, o altura del vehículo, como ya les había explicado. Bueno, un poco más de detallitos de los que traen su interior, cositas y utilidades. Un espejito acá para el piloto con despliegue y con una luz, cosas pues que, que son cositas que, que le denotan eh, esmero en la fabricación y calidad al vehículo y lo trae también él, el pasajero, el copiloto por decirlo así, igual su espejo con despliegue y con su luz automática se pueden desprender acá para pues girar por si le deseamos dar utilidad lateral, que encontramos en cuanto a panel de aquí arriba encontramos encendido de luces encontramos un portagafas muy útil y tenemos, recuerden no les mencioné, aquí abajo también tenemos un porta gafas para el piloto, aquí, aquí obtenemos también, que encontramos también el control de el que quemacocos, como quieran llamar muchos con un solo botón, pues se abre por completo, se despliega y tiene también la función de elevar para dejarlo, pues si lo queremos, solo así elevadito, sin necesidad de que esté desplegado. La cortina, si es manual acá, queremos que no ingrese luz, pues sí, es manual. Atrás encontramos luces para atrás, para los pasajeros. Bueno, en cuanto a acabados, obviamente... Y para el año que era, excelentes acabados en cuero, en detalles, en fibras. Entonces, bastante elegante. Claro que, como les digo, era de las gamas más top de Mazda en ese entonces, en ese año. Pues el Mazda 6 ha sido como su gama premium en sedans. Y pues, obviamente, tenían que aplicar la mejor calidad en sus materiales. Cosistas también para nombrar. Aquí no se nota, pero la guantera al abrirla despliega una luz, tiene luz. ...no se ve porque estamos en el día... ...pero cositas y detalles... ...que nos representan comodidad y utilidad... ...en seguridad tenemos bastantes sidebar... ...de piloto, de copiloto, laterales... O sea, ...es un carro muy seguro... ...con las mejores calificaciones para su año... ...y actualmente lo siguen haciendo... ...con sus modelos recientes... ...muchas personas compran vehículos... ...y no piensan en su seguridad... ...muchas veces pues no está en nuestras manos... ...a pesar de que seamos prudentes... ...a veces el irresponsable es otro... ...o el estado del clima... ...en fin, y hay que pensar en la seguridad la hora también de, de adquirir un vehículo, entonces uno de los vehículos más seguros, bueno vamos a conocer un poco la parte interior de los asientos traseros de los pasajeros, anclajes isofix que llaman para sillas para niños, en las dos sillas principales de atrás tenemos tres cinturones de seguridad, es decir uno para cada ocupante de atrás que van muy muy cómodos, tenemos este apoyabrazos con portavasos plegable, la cojinería impecable en cuero, tenemos apoyacabezas para los tres ocupantes, entonces, una calidad muy, muy, muy buena. Le reitero para ese año. Y pues vean, con más de 10 años y más de 100 mil kilómetros, una, una una cojinería bastante aceptable y en un estado muy, muy bueno para tener ese uso. Obviamente, va también en el cuidado, pero denota la calidad que implementaba. Muy espaciosos para los pasajeros. Obviamente, es un carro larguísimo, es una lancha, y asimismo pues se notan estos beneficios. Obviamente, es un carro muy pesado. Cada quien tenemos necesidades y buscamos cosas diferentes tenemos sensores de reversa o de parqueo como quieran llamar que son invisibles a mí en lo personal me gusta no sé dónde demonios los trae, la verdad, no voy a entrar en esos detalles, pero los trae. Tiene una cámara de reversa que yo se la implementé, no la trae original. Pero sí, lo de los sensores eh, me gusta que sean invisibles, no se ven, tiene su pitico adentro, que si, sí, bueno, las que, para los que ya lo saben, para los que no, pues cuando nos acercamos a un objeto, eh, pues él nos va avisando con un tono repetitivo de bip, 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 depende, pues, la cercanía del objeto son los sensores de reversa entonces me gusta mucho que sean invisibles no como los traen convencionalmente los vehículos observamos también ahí la doble salida que no son de adorno son reales ambas salidas pues ahí del exhausto observamos detalladamente los faros las exploradoras como les mencioné tienen un ajuste automático en cuanto al encendido en cuanto al encendido y en cuanto a la posición de acuerdo a la inclinación del vehículo me olvidé mencionar entre las funciones de confort o seguridad, tenemos también el asistente de arranque en pendiente, es decir, no necesitamos estar aplicando freno de mano en, en una subida que es moderadamente pronunciada, pues no, nos ayuda bastante, son cositas bastante cómodas que nos ayudan en el manejo. Bueno, atrás no encontramos parabrisas, para muchos puede ser punto negativo o para otros no sé, en fin... A mí considero que sí, es de utilidad, pero pues de pronto lo hacen un poco por la carga aerodinámica, por la estética, qué sé yo, pero no tienen el... Limpiabrisas trasero. Resumiendo mi punto de vista sobre el vehículo, o sea, me gusta el corte, el diseño, que sea un coche aerodinámico, pegado al suelo, que ejerza un gran desempeño y una gran velocidad, era mi gusto y lo que yo buscaba en el Porque como les dije, cosas negativas, en especial su altura. Es un sedán que está muy pegado al piso y pues para las carreteras de Colombia tal vez no sea lo mejor. O hay que hacerlo con bastante precaución y paciencia. Entonces es como el punto más negativo que se puede encontrar. Del vehículo para el que le sea relevante ese, y pues eh, me sirven más las ventajas y bondades que tiene el vehículo y la relación costo-beneficio que entra. De resto, cosas negativas relevantes, bueno, para el que el consumo le afecte, pero es que es un vehículo que, así como entrega esas prestaciones, consume. Entonces, le reitero: no va a ser de pronto un vehículo para usted si de pronto eh, sus ingresos son muy limitados, si de pronto quiere hacer el esfuerzo de, de tenerlo listo, pero le va a representar bastante eh, un gasto muy diferente en consumo, a diferencia si consigue otro tipo de motorización. Entonces, tenga en cuenta eso si se va a desplazar a diario de trabajo, casa, Tenga en cuenta el consumo puede estar entre 25 a 35 kilómetros por galón. en ciudad. 25 a 30 por mucho. Recuerde que un motor 2,5 litros evalúen todo eso, llena mis expectativas y mis necesidades en apariencia, en potencia, pues ya iremos mejorando y cambiando. Después vendrán otros vehículos, esperemos con la ayuda de Dios ir progresando y evolucionando y trayéndole todos estos vehículos. Pero que traeremos muchas más opciones para ustedes en nuestro canal, para los que tengan. Desde cualquier presupuesto, desde 5, 10, 15, 20 millones, voy a traerles las opciones que más, las mejores opciones para ustedes con ciertas cantidades de dinero, desde mi punto de vista. Y pues ya saben que no apoyo lo nuevo, muy rico y bueno y todo el olor a nuevo, pero para gracia, comprense un perfume de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de todo eso, motivando y abriéndole los ojos a la gente, en especial con estas financieras abusivas y ladronas eh, y por lo que está pagando la gente por estos vehículos gama baja. Entonces, esa es nuestra principal finalidad que. que Vean las opciones que hay con cierta cantidad de dinero. Y en vez de usted meterse a una vaca loca en un crédito, hay muchas opciones con cuidado eso sí, porque vamos a hablar de las recomendaciones a la hora de comprar peritajes, cosas que se le deben mirar al vehículo antes de comprar para que tengan cuidado, pero se puede se puede obtener muchos eh, vehículos digamos los que tengan gran, sus buenos millones y piensen meterse en estas vacas locas de vehículos usados, les prestan también para vehículos usados, entonces para que lo tengan en cuenta vamos a hablar de todo eso muy pendiente y traeremos eh, las mejores opciones para ustedes, pero lo nuevo al menos en baja Renault y Chevrolet son lo peorcito son las marcas que más venden en Colombia y pues por eso nuestro llamado porque afecta la, la economía y el bienestar de los colombianos que no conocen, y son un poco ingenuos en ese tema. Entonces esta es una opción. Esta solo es la mía. El Mazda 6 medio La que yo escogí para mi necesidad por el momento. Va a haber muchas que les vamos a traer. Suscríbanse. clic en el botón rojo. Luego la campana. Y ya. Es totalmente gratis. Para que sea al tanto cuando subamos nuevos videos. De nuevas opciones de compra para ustedes. Hablaré también de mi anterior vehículo. Que era un alegro Cola de Pato. Para los que no los conocen. Se los voy a mostrar. Un carrito como muy corte deportivo. Y, y en rango de millones eh, bastante bajo, que tiene sí sus pros y sus contras, y les voy a hablar. Que pueden conseguir con pocos millones y, semi, y, semi, y con una apariencia muy deportiva, que era mi gusto en ese entonces. Un carro que cumplía mi necesidad de básica de movimiento y que tuviera una apariencia linda. Entonces les voy a mostrar en nuestros próximos videos esta opción de usados y sus recomendaciones a la hora de comprar, ojo porque ya usados tan viejitos tienen necesitan muchos más cuidados a la hora de comprar y eso es lo que le vamos a enseñar esto espero haya sido de utilidad este video para todos ustedes, compartanlo no le quita más de 30 segundos y no olviden dejar su manito arriba, like si le fue de utilidad el video, dejen sus comentarios sus recomendaciones, respondemos a todos en el transcurso de unos días, cuiden su plática es la principal finalidad de nuestro canal. No olviden compartirlo, like, suscribirse y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.